¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Cristian. Yo Carlos. Yo Alejandro. Jonathan. Yo Areli. Diego. Encantado. ¿Qué carrera estudias? De diseño de animación y todo lo hermoso. Hola. ¿Qué opinas de la industria de videojuegos aquí en México? Aquí en México, pues, todavía estamos en lo básico, pero yo opino que sí podemos llegar a más alto, alcanzar un buen nivel. Estamos todavía en desarrollo, es una industria de muy empañable. Estamos desarrollando el cine, pero ahí vamos en los videojuegos. Creo que es unas pruebas, creo que vamos bastante bien. Pues yo creo que muchas de las herramientas ya se nos han dado. Y también yo creo que es más echarle ganas y pensar más, tener más creatividad, más enfocada en los videojuegos, porque pues por ejemplo el software ya está, los lenguajes de programación ahí están y los tenemos con el internet, los tenemos a la mano siempre. Y yo creo que sí, nada más de echarle ganas y crear una buena historia. Aparte de lo que ellos nos comentan, también como que realmente, no sé, el programador, el animador, realmente se meta más, porque por ejemplo, nosotros como animadores a lo mejor estamos más enfocados a lo que es cinematografía, porque yo creo que es a lo mejor un poquito más sencillo que hacer realmente todo lo que es un videojuego. Entonces, realmente se necesita primero que, no sé, el alumno realmente tenga los conocimientos bien establecidos ya para que de ahí se partir, ¿no? Y realmente empezar a buscar esas oportunidades ya está aquí adentro o fuera del país. Yo creo que pues así como nosotros somos animadores, tal vez hace falta más convenciones como estas donde podemos ver qué otras personas hay que saben programar y saben también animar y saben demasiados programas. Lo cual a nosotros nos ayuda, porque nosotros como animadores, si tenemos una idea de algún videojuego, pero no sabemos programar, ya podemos nosotros crear la animación y contratar o hablar con esta persona que sabe programar y estar en un acuerdo para lanzar el proyecto. ¿Y por qué vinieron a The Bowie? ¿Les llamó la atención de The Bowie? Nos obligaron a venir. No es cierto, pero es que los videojuegos en sí es una gran rama de la animación, o sea, prácticamente abarca de lo que es la animación y ya de ahí abarca y empieza a evolucionar a diferentes partes. Entonces como animadores es muy interesante venir a esas conferencias, conocer a la gente que trabaja allí en los videojuegos y así poder tener adquirir conocimiento de ellos. Yo porque, bueno, por eso yo tengo un proyecto así pequeño, personal, con mi primo, de hecho, que él es programador, y de hecho ahorita él está generando su motor de juegos, entonces pues, también realmente yo me enteré de este asunto y dije, oye, pues es lo mío, ¿no? Aparte de que realmente vienes y encuentras esos contactos, pues, realmente también te vienes enterando de otras cosas que nunca tuviste idea, ¿no? Entonces realmente eso es lo que me interesó, es cómo poder llegar a lograr, bueno, poder lograr a desarrollando un juego. Pues a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, siempre me han llamado la atención los videojuegos. De hecho, el gusto por la animación empezó por querer crear este videojuego y pues siempre así como que ha sido esa chispita de que quiere salir de crear videojuegos. Bueno, pues yo creo nada más porque teníamos una idea entre nosotros así como grupo de diseño de animación de la abuela, teníamos una idea de hacer un videojuego, no sé si algo, y pues después, bueno, más la razón de saber cómo es el proceso. Bueno, yo decidí venir porque una rama de la carrera y tal vez no está, bueno, animación no está muy incluida en el juego, pero siempre es necesario o es bueno saber más. Bueno, yo vine básicamente porque le doy una capacitación de la animación, ver las diferentes experiencias, ver los diferentes puntos de vista, ver qué está pasando en el país, en los países y en el mundo exterior, ver las diferentes técnicas, tácticas, métodos y procesos que se pueden demostrar aquí
y a lo mejor para defenderlos en el futuro en el campo laboral, y así a lo mejor crecer, apoyar en la industria de nuestro videojuego aquí en México. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que se lo sigan pasando bien en Zimbabue, sigan aprendiendo.